mis ojos a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia. Como están los ojos del que ama, fijos en los ojos del ser amado, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Confiando en la infinita misericordia de Dios, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso y bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que el alma de tu siervo, Galo, sacerdote, a quien adornaste en este mundo con el ministerio sagrado, goce siempre en la morada gloriosa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos bendijo desde el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo, Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para andar en el amor y estar en su presencia sin culpa ni mancha. Determinó desde toda eternidad que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Los invito, pues, yo, el preso de Cristo, a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes, pacientes, sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, sean un cuerpo y un espíritu, pues al ser llamados por Dios, se dio a todas la misma esperanza. Uno es el amor, una la fe, uno el bautismo, uno es Dios, el Padre de todos, que está por encima de todos y que actúa
por todo y en todos. Palabra de Dios. Bendecid a Yahvé, sacerdotes del Señor. Bendecid a Yahvé, sacerdotes del Señor. Qué hermosos son los montes, los pasos del mensajero de la buena nueva. Bendecid a Yahvé, sacerdotes del Señor. Bendito el mensajero que anuncia la paz, que trae felicidad y que anuncia la salvación. Bendecido a Yahvé, sacerdote del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como me conoce el Padre. También yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. El Padre me ama porque yo mismo doy mi vida y la volveré a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados familiares de quien en vida fue Reverendo Padre Galo Gallardo, la muerte como realidad presente para el mundo siempre será una fatalidad, donde viene la desesperación y la desconfianza para asumir esta realidad. Sin embargo, para la fe, la palabra de Dios nos ayuda de cómo nosotros seremos transformados después de la muerte. Por lo tanto, la muerte es necesaria para que podamos pasar del mundo a la vida verdadera con Dios, para la que hemos sido creados y para la gracia que recibimos el día del sagrado bautismo. Esta gracia se complementa pasada la muerte para acogernos a esa gracia del bautismo de ser herederos de la gloria de Dios. Así nos lo ha prometido. Con esa fe y con esa certeza, el buen creyente pasa de la muerte seguro a la vida verdadera con Dios. La palabra de Dios nos dice: aquí hay llanto y dolor,
Pero cuando pasemos a la gloria de Dios, nada de esto sucederá, porque tendremos la certeza de verle y de contemplarle a Dios cara a cara como nos vemos nosotros. Y si hemos hecho el bien, nos dice la palabra, saldremos a la vida verdadera. Y si hemos hecho el mal, a la condenación eterna. El Evangelio que la liturgia nos señala para las exequias de un presbítero nos pone en el texto de Juan, en el capítulo 10, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El ministerio sacerdotal se asemeja tanto a la vida de Cristo en la entrega y en el servicio. Cada presbítero, desde el día de su ordenación, hace, vive e intenta ser siempre este buen pastor. Con fallas, con aciertos, pero cada uno camina en esta vida de servicio a la comunidad que por la obediencia al obispo se le señala. Una de estas virtudes que podemos destacar en la vida del padre Galo Gallardo es precisamente el dar la vida por las ovejas. La providencia le llevó hasta la diócesis de Azogues en la época de su primer obispo, Monseñor José Gabriel Díaz Cueva, quien le había señalado para que permanezca como párroco de San José de Manuel de J. Calle, en el límite con la provincia del Guayas. Por esta necesidad pastoral, le pidió al padre Galo que se trasladara hacia la parroquia de San Francisco de Guayeturo, donde permaneció desde noviembre de 1970 hasta el mes de abril del 2013. 43 años al servicio de este noble pueblo, tierra y cuna del gran José Peralta. Allí, conforme escribe en un inventario dejado en la parroquia, que cada año intentó hacer siempre una obra nueva, como se presentaban las necesidades de estos feligreses. Y fue necesario que él motivara a la población y a las autoridades para iniciar el trabajo de la carretera de Ducur al centro parroquial y a las demás comunidades. Y pone allí en lo que escribe una anécdota del prefecto de ese entonces del Cañar, que cuando fue a pedirle la colaboración, le respondió que Guayeturo ni siquiera consta en el mapa, peor para pedir una carretera. No se dio por vencido y logró el cometido, hasta incluso en contra de criterios de tres sacerdotes de la diócesis de Azogues y de algunos grupos de ciertas comunidades de aquella población en ese momento. Y se hizo esa vía que hoy, gracias a Dios, tiene asfalto,
desde la Panamericana hasta el centro parroquial de Guayeturo. Luego se esforzó y vio la necesidad de tener un colegio para educar a los jóvenes, que en ese entonces se quedaban en la mitad de la escuela primaria. Fundó el colegio, fue su rector y docente. Vio también la necesidad imperiosa de contar con un correo, con un servicio telefónico, y logró establecer estos servicios públicos. Ayudó también a la comunidad a que pudiera entrar y no quedarse solo en la producción de la caña por su misma situación geográfica, sino hacer de esta parroquia un grupo eminentemente ganadero, y ayudó para que hoy los fieles que viven y residen en esta importante parroquia puedan tener su debida producción ganadera. Pudiera continuar, queridos hermanos, mencionando otros elementos más, pero creo que estos son los importantes que sobresalen en la vida de quien en vida fue Padre Galo Gallardo, como supo mencionar el arzobispo. Después de su retiro de la diócesis, se estableció acá en la ciudad de Cuenca y colaboró estrechamente en la Iglesia Catedral como confesor. Hay que mencionar un elemento. Dios bendice a estos pueblos con grandes y preeminentes sacerdotes. Estuvo allí de párroco el doctor León Serrano Abad, hermano carnal del primer arzobispo de Cuenca, Monseñor Manuel de Jesús Serrano. También estuvo de párroco Gabriel Sánchez Luna, un eminente sacerdote de la diócesis de Azogues, que colaboró 32 años en la parroquia de San Alfonso de Cogitambo. Y estuvo el padre Galo Gallardo. A estos pueblos aparentemente olvidados para el mundo, pero de suma importancia para el corazón de Dios, ha bendecido con sacerdotes entregados al servicio de los fieles, sin hablar tanto de favorecer a los pobres. Estos sacerdotes sirvieron a los pobres. Muchas veces se queda el discurso en el ministerio sacerdotal, pero se queda en un discurso vacío, que nada tiene que ver con el encarnarse verdaderamente en el corazón del pueblo pobre, a quien tanto amó, a San Francisco de Guayeturo. Dios bendice a estos pueblos y entrega a sacerdotes que den la vida. El buen pastor da la vida por las ovejas. Queridos hermanos y familiares, reciban nuestro sentido pésame y nuestra nota de condolencia. Por esta razón, agradezco la gentileza del señor arzobispo, Monseñor Marcos Pérez, por permitir que le acompañemos en esta celebración de exequias del padre Galo Gallardo. Por esta razón, se han hecho presentes aquí el vicario general, el canciller, el vicario episcopal de la costa, a donde pertenece Guayeturo, y el párroco
de San Francisco de Guayeturo. Con él hemos hablado para que Dios mediante les hemos de confirmar a ustedes, cuando se cumpla el mes, poder celebrar la misa en Guayeturo y colocar sus cenizas mortales en el retablo del templo parroquial para que permanezca allí, para que el pueblo le acoja con cariño como le acogió con vida, pero le acoja ahora, guarden y conserven intacta su memoria, su servicio y su trabajo. Que así sea. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios, por el eterno descanso de nuestro hermano Galo. Por nuestro hermano padre Galo Gallardo, elegido por Dios para ejercer el sacerdocio ministerial, para que el Señor le dé la recompensa de sus elegidos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestro hermano padre Galo Gallardo, para que él, que realizó en su vida el ministerio de la muerte de Jesús, esté ahora compartiendo en el cielo su resurrección gloriosa, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor multiplique en nuestro mundo sacerdotes que se presenten como testigos de Cristo y servidores de su pueblo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, sacerdotes y fieles, para que, oyendo fielmente la voz de nuestros pastores, podamos llegar todos al redil de la mansión gloriosa, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre bueno, las súplicas que hoy te hemos dirigido, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado y es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda esta Iglesia. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu siervo, Galo, sacerdote, por estos misterios, contemple por siempre en luminosa visión lo que él celebró con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque si el morir se debe al hombre, el ser llamados a la vida con Cristo es obra gratuita de tu amor, ya que habiendo muerto por el pecado, hemos sido redimidos por la victoria de tu Hijo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna, 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 hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos la resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos
con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el santo hermano Miguel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Marcos, a Monseñor Osvaldo y al auxiliar Monseñor Bolívar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestro hermano, Padre Galo Gallardo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanar. Atardecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Si ayude a los necesitados, si en el pobre visto al Señor, si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Hablara miles de lenguas, si no tengo amor nada soy. Aunque realizara milagros, si no tengo amor nada soy. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor nada soy. Aunque realizara milagros, si no tengo amor nada soy.
al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Oremos. Después de recibir los sacramentos de la salvación, imploramos, oh Dios, tu misericordia, para que tu siervo, Galo, sacerdote, a quien hiciste dispensador de tus misterios en la tierra, pueda ser saciado con la verdad contemplada en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueblo de Guayeturo, amigos del padre Galo Gallardo, de Cuenca, de la provincia del Cañar, especialmente la parroquia San Francisco de Guayeturo. Ha fallecido un gran hombre, un gran sacerdote, un sacerdote al que en el cumplimiento de las cosas simples le hicieron grande. Se entregó desinteresadamente a servir al pueblo que Dios le había asignado, realizando con moradores comprometidos de la parroquia gestiones para alcanzar la realización de la vía Guayeturo-Ducur para la unidad educativa, hoy San Francisco de Guayeturo, para la energía eléctrica, para el convento parroquial, sistemas de agua potable y cuánto más habría que citar. Pero sobre todo resaltamos su generosidad, su espíritu, su apostolado incansable por el bien de las almas,
de los moradores de la parroquia San Francisco de Guayetur. Ya se habrá reunido con sus hermanos, el padre Jesús Gallardo, doña Isilda Gallardo y demás familiares, ángeles de la guarda aquí en la tierra, hoy estrellas en el cielo. El padre Galo Gallardo fue uno de aquellos que en la vida se consideraba espectáculo del hombre, de Dios. Cuando se le insinuaba mudarse a ejercer su apostolado en su tierra natal, contestaba que él amaba a Guayeturo, que un sacerdote debe estar donde la gente lo necesita. Este es su legado de servicio y de amor al prójimo. Le continuaremos desde los diferentes espacios que la vida nos ha señalado. Su humildad, su sencillez fueron valores que le engrandecieron. Hoy, aquí en esta catedral de la Inmaculada Cuenca, con su gente, pilares donde quedan prisioneros sus recuerdos, donde se agrupe el amor de las familias, de los amigos, de los compañeros, de todos los fieles, queremos decirle un hasta pronto. Creemos que el espíritu de él está aquí presente. Él no podía faltar a esta Eucaristía, gran manifestación de cariño y bondad. Padre Galo, Dios te tenga en su gloria, que bendiga su recuerdo y nos despida. Estará con nosotros en el abecedario de todas las ausencias. Su humildad nos enseñó a valorar la vida. De él aprendimos que el hombre que se levanta es más grande que el que no ha caído, que nada está perdido mientras no se haya perdido todo. Amigos, compañeros, parroquianos, aquí una reflexión. Con el tiempo aprendimos que el intentar perdonar o pedir perdón, decir que amamos, que le necesitamos ante una tumba, ya no tiene sentido. De parte de la familia Carrera Gallardo, especialmente, y de toda la familia, expresan las autoridades civiles, eclesiásticas, el GAD parroquial de Guayeturo, amigos, compañeros y a todas las personas que por voluntad o simpatía nos han acompañado, nuestro profundo agradecimiento y decirles que en el alma llevaremos grabada la palabra gratitud. Vaya también nuestro imperecedero agradecimiento y sentimiento de pesar a la familia Carrera Gallardo y a la familia Ortiz Vivar, en especial a Gabriela y José. Le consideramos parte nuestra, fueron puntuales para el despliegue apostólico del padre Galo Gallardo en Guayeturo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Dios te salve, María.
Padre clementísimo, en tus manos encomendamos el alma de nuestro hermano Galo. Nos consolamos con la esperanza cierta de que él, como todos los que han muerto en Cristo, habrá de resucitar en el último día. Te damos gracias por todos los beneficios que en esta vida mortal concediste generosamente a tu Hijo. Esos beneficios han sido para nosotros signos de tu bondad y de la comunión de los santos. Señor, escucha con misericordia nuestras súplicas, a fin de que se abran las puertas del paraíso para tu Hijo Galo. Que nosotros, los que quedamos, nos consolemos mutuamente con palabras de fe, hasta que todos nos volvamos a reunir en Cristo y así podamos estar siempre contigo y con nuestro hermano. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Más pura y hermosa, tu concepción dichosa, mi voz ensalzará. Tu concepción dichosa, mi voz ensalzará. Oh cándida Azucena, suavísima y fragante, desde el primer instante, única pura flor. Desde el primer instante, única pura flor. Oh Virgen sacrosanta, la más pura y hermosa, tu concepción dichosa, mi voz ensalzará. Tu concepción dichosa, mi voz ensalzará. Santa, la más pura y hermosa, tu concepción dichosa, mi voz ensalzará. Tu concepción dichosa, mi voz ensalzará.